My field, I grew this tobacco. Tiene que estar el tabaco así curado para tocarme. And so, you know, you gotta wait till it dries just to this way. Take a smell. It's just got the right humidity so it doesn't crack when I roll it. And you notice he's pulled the stem. So that's the majority of the nicotine is in that stem. Dad, quiero oler más. Especial, ¿no? Yeah. No fai. Tu caramelo, man. Pero usamos la tripa. So that's the what we call the guts of the cigar. Y la cae el capote. And then we estos tabacos son puros porque no tienen relleno. Yeah, we don't use anything funny in our tobaccos. Look, all leaf. Mm. Sometimes some people look, they're inscrupulous and they put stuff, cheap shredded tobacco, or he uses whole leaf only. Guts. And you said they put something in the middle so that it burns longer? It's the top of the plant called the corona, and it burns the hottest. And they use the base of the plant for the wrapper on the outside because it burns slow. That way, that's the way you don't get runs in the cigar. Runs is, you know what a run is, right? No idea. When it burns unevenly. Oh. See how even this is? Oh, I never thought it could burn unevenly. That's the quality of a good roll. You know, that's the sign of a good roll. Mm. Mm-hmm. Y la otra francesa, la rubia esa que se puso bravo conmigo esa vez, ¿te acuerdas? Mucha. No hables de aquello que un poco como de gracia lo digo. Yo sé que esa está media loca, esa niña. Sí, sí. América. ¿Por qué te la desgracia? Muchacho, eso mejor yo estaba con ella. No sé si yo tengo. No, ya me di cuenta que yo estaba con ella. Yo estaba con ella y estaba muy buena. Me sacó una historia ahí de que estaba embarazada de mí, de no sé qué más. Y yo estaba con Melissa y le dije, mira, yo siempre nunca te engañé. Yo te dije a ti que yo quería contigo una relación. Normal, pero yo la que me gusta a mí es Melissa, yo contigo no quiero más. Y por ahí me pongo ese es la... And there's my trademark, the Piggly Wiggly. La fábrica. And it says, if I had a factory, I'd be a rich man. No, al final... Sí, ella fue la que me ayudó a mí, yeah. Los primeros papeles para ir a Francia fue esa. Deja, okay, porque están grabando sí. Ahorita, ahorita me cuentas. Sí, no voy a decir que salga todo eso. Exactamente. Sale en Facebook y te jodiste. Por internet. Yeah. And that's it. Bravo. Ahora para que se ponga bonito, se le pasa una cinta de papel y se pone en el molde. Yeah, so if I the reason why these are all pressed, he puts it in a wooden press and it stays for 24 hours and that gives it the nice smooth. So that's why his looks a little rough, but once it sits 24 hours in that press, really? It gets that nice smooth. It's really smooth. Does it press after it's rolled or before? After. After. Yeah. Okay. Yeah. So that's.